Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy una nueva revolución en el tratamiento de la alopecia. Esto no para. Hablamos de Samirna, lo que se plantea como el futuro en el tratamiento de la alopecia androgénica. Son muy buenas noticias si tienes problemas de alopecia, así que atento y atenta hasta el final del vídeo porque de verdad que es muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Muchas veces hemos oído que es poco probable que se desarrollen medicamentos o fármacos que sean más eficaces que los actualmente disponibles para la alopecia androgenética. Solemos decir que ningún fármaco de los que actualmente están en desarrollo van a ser más eficaces que dutasteride o finasteride para mejorar la alopecia. Hemos hablado de un fármaco que es el GT-229, que está actualmente en fase de investigación, así como de clascoterona o de pirilutamida, que también son muy prometedores para tratar la alopecia. La investigación en alopecia está en uno de sus máximos históricos y podemos decir que es una carrera contrarreloj en la que los laboratorios están invirtiendo muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Así es, Laura. En este canal siempre te traemos las últimas novedades para mantenerte al día en tratamientos de la alopecia, así que te recomendamos que mires dos o tres vídeos del canal y si te gustan te suscribas para no perderte ninguno en el futuro. Y hablando ya de futuro, hoy venimos a hablar de Samirna, un tratamiento que está a la vanguardia de la investigación en alopecia androgénica. ¿Y por qué es importante Samirna? Pues porque supone una forma de abordar la alopecia androgenética totalmente diferente a lo que hasta ahora se conocía. Finasteride y dutasteride inhiben el paso de testosterona y de hidrotestosterona, con lo cual se estimulan menos los receptores de andrógenos que hay en las células del pelo y el pelo caerá menos y crecerá más. Por su parte, clascoterona bloquea los receptores de andrógenos y la testosterona y la dihidrotestosterona no tendrán el efecto negativo que tienen sobre el pelo. Un mecanismo similar es el que utiliza pirilutamida para bloquear el receptor de andrógenos de forma competitiva con testosterona y dihidrotestosterona. GT-229 va un pasito más allá. Lo que hace no es bloquear el receptor de testosterona, sino degradar los receptores de andrógenos directamente. Es decir, los destruye para que los andrógenos, testosterona y dihidrotestosterona principalmente, no tengan el efecto sobre el pelo del cuero cabelludo. Pues bien, visto todo esto, la tecnología desarrollada con Samirna es una vueltecita de tuerca más. Es una forma de abordar la alopecia desde otra perspectiva, con otro desarrollo tecnológico. En este caso, Samirna funciona aprovechando la nueva tecnología de RNA, es decir, estamos hablando de un tratamiento genético para la alopecia androgenética. Esta investigación ha sido publicada en Nature, la tercera revista a nivel mundial en el ranking de revistas científicas, por encima del New England of Medicine o el Lancet. Samirna es el acrónimo de Self-Assembly Cell Inhibitory RNA, que podría traducirse al español como algo parecido a ARN inhibitorio con micelas autoensambladas. Se trata de una tecnología que introduce un ARN concreto en el interior de una micela. Es como una esfera formada por unas partículas lipídicas que son por una parte hidrófilas y por la otra hidrófobas y se juntan de tal forma que queda una parte aislada en su interior. Como las membranas de las células son principalmente lipídicas, estas micelas podrían atravesarlas con relativa facilidad. Por lo tanto, si consigues introducir alguna molécula dentro de esta envoltura, podrías introducir cualquier producto dentro de las células. Este es el sistema que utiliza, por ejemplo, Nanoxidil, que introduce minoxidil en esta envoltura lipídica. Pero en el caso de la tecnología con Samirna, lo que se introduce en la micela es ARN, es decir, material genético. Este material genético podría atravesar la membrana de la célula del folículo piloso e introducirse en las células del mismo. Una vez dentro de la célula, podrá alterar su ARN. El punto clave aquí es que la alteración del ARN de la célula puede tener varios efectos, según la cadena de ARN que introduzcan. Por ejemplo, se está utilizando esta nueva tecnología para tratar diferentes enfermedades como la fibrosis pulmonar o la fibrosis renal, introduciendo cadenas de ARN en las células. En el caso de la alopecia se han probado varias cadenas de ARN y la que mejores resultados ha dado ha sido Samirna AR68. Se probaron 547 tipos y esta fue la más efectiva. Lo que hace esta cadena ARN, una vez entra en el interior de la célula, es suprimir la expresión del receptor de andrógenos. Dicho de otro modo, lo que se consigue con estos tratamientos es que las células del folículo piloso no tengan receptores de andrógenos. Por lo tanto, ya puedes tener testosterona y dihidrotestosterona, que estas no tendrán efecto en el pelo porque no tendrán dónde actuar. ¿Y esto se ha probado en humanos? Pues antes de contestar, acuérdate de darle un buen like al vídeo si te está gustando porque así nos ayudas muchísimo para que YouTube recomiende estos vídeos. Y volviendo al tema de si Samirna se ha probado en humanos, la respuesta es que sí. Estos mismos investigadores hacen dos ensayos clínicos doble ciego con dos dosis y frecuencias de administración diferentes.
Hacen un ensayo con dosis bajas de Samirna, 0,5 miligramos por mililitro, administrado 3 veces por semana durante 24 semanas, siempre tópico. En el otro estudio utilizan dosis más altas de Samirna, de 5 miligramos mililitro, que es 10 veces más que en el anterior y también tópico. En ambos casos informan de mayor crecimiento del pelo y afirman que las dosis más altas son comparables al tratamiento con finasteride y no observan efectos adversos. Realmente, si somos críticos con el estudio, podríamos decir que el resultado clínico es discreto. Si tanta historia simplemente para tener los mismos resultados que el tratamiento con finasteride, pues es un poco decepcionante. Sin embargo, pues, bajo nuestro punto de vista, lo importante de este estudio no es el resultado en sí mismo, sino la puerta que abre hacia el futuro de la investigación de la alopecia androgénica. Podemos confirmar con este trabajo que el tratamiento genético de la alopecia ya no es el futuro, sino que es el presente y que estamos avanzando sobre él con pasos agigantados. Como decimos, las puertas que se abren para mejorar los tratamientos de alopecia son esperanzadoras. Si quieres saber más sobre el estado en el que se encuentra la investigación del tratamiento de la alopecia con GT229, puedes mirar este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.